están? Muy buenas noches o buenos días. Bienvenidos a esto, es su canal Daisy Sierra Vlogs. El día de hoy voy a hacer una receta de un champurrado riquísimo y muy sencillo y fácil de hacer. Los invito a que me acompañen a ver la receta. ¡Vámonos! Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar es maseca, leche, vamos a necesitar también chocolate abuelita o del chocolate que ustedes gusten. Cualquiera funciona muy bien. Vamos a necesitar también canela. Vamos a necesitar 3 tazas de agua. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, pues vamos a poner 3 tazas de agua. Aquí está la primera. La segunda taza. La tercera taza y listo. Puso la tercera taza. Mi manera para preparar el champurrado es poniendo la canela para que comience a agarrar un hervor con el agua. Yo no le pongo piloncillo porque siento que así sabe más rico, queda un poquito menos dulce. Y bueno, pues vamos a dejar que hierva un ratito y lo vamos a tapar para que empiece a hervir y le vamos a poner los demás ingredientes. Ahora le vamos a poner la tablilla de chocolate. Como les mencionaba, puede ser chocolate abuelita o del que ustedes gusten. Vamos a dejar que se disuelva muy bien el chocolate y cuando esté disuelto le vamos a agregar 4 tazas de leche equivalente a 1 litro. Para 2 litros de leche vamos a necesitar 2 tablillas de chocolate. Yo le puse 3 tazas de agua, pero tienen que ser tazas chicas, no muy llenas. Esto es para darle, para que se disuelva muy bien el chocolate y no se nos vaya a pegar. El chocolate le vamos a agregar las 3 tazas de leche. Le vamos a poner la segunda, la tercera taza. Vamos a batirlo muy bien para que se vaya integrando la leche con el chocolate, la canela. Y vamos a tapar, vamos a estar cuidando de que hierva, que no se nos vaya a quemar. Lo vamos a dejar a fuego bien bajito para que no se nos queme. Cada cierto tiempo hay que estarle moviendo para que la leche no se pegue. Poner media tacita de leche, la vamos a llevar al microwave o al microondas para que se tibie, para echarle la maseca. Yo no la pongo a tostar, mucha gente la pone a tostar. Para mi gusto así está bien, tiene buen sabor, ya que igual se va a cocer con la leche y el chocolate. Entonces vamos a calentar un poquito esto en el microwave. Aquí tengo la maseca, vamos a agregar 5 cucharaditas. 2, 3, 4 y 5. 5 es más que suficiente para que no quede muy espeso. Vamos a batirlo con un tenedor, funciona muy bien. En algunas ocasiones me gusta, licuarlo, pero en esta ocasión solamente lo voy a batir, que se disuelvan muy bien los grumos para podérselo poner a la olla con la leche. Si te cuesta trabajo, puedes poner una licuadora, no hay ningún problema. De igual forma, solamente lo que tenemos que hacer es evitar que se le hagan grumos. Vamos a revisar la olla. No hay que dejar de mover para que no se nos vaya a hacer grumos. Vamos a seguir batiendo. Ahora sí vamos a utilizar la cuchara más grande. Ya solo falta endulzarlo, eso va a ser al gusto. Yo por mi parte le voy a poner una cucharada de estas llena y poquito más, ya que el chocolate abuelita es muy dulce. Pero también puedes dejarlo nada más así, con el chocolate abuelita o con el chocolate que le pongas, ya que este chocolate es dulce y no necesita mucho. Vamos a mover, esto tiene que hervir, tiene que subir para arriba la espuma, tiene que hervir muy bien para que empiece a cocerse muy bien la maseca. Miren qué rico. Si tú sientes que necesita un poquito más de harina, le puedes agregar un poquito más. En algunos lugares le ponen
normalmente harina de trigo. A mí me gusta ponerle masa o harina de maseca, harina de maíz. También he escuchado que le ponen leche evaporada, eso ya es al gusto. Para mi gusto siento que queda muy rico este champurrado con leche normal. Y bueno, pues vamos a continuar moviendo y vamos a dejar que hierva. Y bueno, pues en lo que hierve el champurrado lo vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar. Si te gusta muy espeso, como te dije hace un momento, como les comenté, pueden agregarle un poquito más de maseca o de harina. Vamos a estarle moviendo hasta que hierva. Pues llegó el momento de ponerle el azúcar. Le voy a poner un poquito más. Es más que suficiente. Esta cantidad que le puse es para 1 litro y continuamos moviendo. Y bueno, como pueden ver, ya hirvió. Ya le vamos a apagar aquí al champurrado. Estas ollas de barro lo que está bien caliente, por eso lo estoy agarrando con la cuchara. Y bueno, pues vamos a dejar que se enfríe un poco para poder servir, ya que estas ollas de barro le apagas y siguen hirviendo. Como les decía, si a ustedes les gusta un poquito más espesito, le pueden poner un poquito más de harina. Ya nada más ahorita lo vamos a servir y lo vamos a acompañar con un pan o con unas barritas, o a ver con qué lo acompañamos. Y bueno, pues me voy a servir una tacita de champurrado. Con este frío que está haciendo, esto viene buenísimo. Y con unas ricas barritas. Y bueno, pues así quedó mi riquísimo champurrado. Con unas barritas. ¿Qué creen que pasó? Pues estábamos grabando bien a gusto y la cámara ya no prendió, no sé qué le pasó. Y bueno, pues hicimos un gran esfuerzo en hacer la receta, ya quedó aquí lista. Tuve que pedirle a mi hijo que me prestara su cámara y bueno, pues aquí está el video. Espero les guste a todos ustedes. Preparen el champurrado, está riquísimo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Que pasen feliz noche.